Chicas barriales, cronista, como mejor diríamos. Entonces vamos y no portamos los comerciales. Solamente vamos y no somos de los comerciales. Somos nosotros los comerciantes de nuestra propia cultura. Vamos, insértenos, que nosotros cada vez que nos quedamos chicos vamos superándonos de estatura. Hey, y entonces ¿qué pasa? Siempre en el vecindario. Acá no vamos a mostrar lo que muestran todo el día en el diario. Fede vino a Cronistas Barriales sancionado. Porque él se portaba mal en clase. Yo estaba en el primario, me dijeron para sumarme, dije que sí, tenía otra cosa mejor que hacer, me sumé, me enseñaron a manejar la cámara, me gustó, me quedé y estamos en vivo. Yo recuerdo que di ese primer taller y Federico se la pasaba interrumpiéndome, pero con pertinencia me interrumpía. Completaba mis frases, las problematizaba. Yo le dije, vení Fede, vení al lado mío y sentate y vamos a dar la clase juntos. Bueno, es el que se quedó a vivir en el proyecto y es el que de alguna manera es uno de los que más comprendió el espíritu de Cronistas Barriales. Yo estaba en el secundario, en la SB13. Me sorprendió mucho porque había muchos chicos y bueno, me habían elegido. Un honor. Y nada, al principio fue muy bueno porque primero nos instruyeron, o sea, como el curso de preparación. Sara es uno de esos tantos pibas con mucha más urgencia y necesidades fuera de la escuela que adentro de la escuela. Y finalmente terminó el colegio secundario en la propuesta de fines en la universidad y cuando se pudo terminar la escuela secundaria, ahí encontró la posibilidad de estudiar en la universidad. Cronistas Barriales. A mí me gusta estar por de venir a estudiar, decir, acá me distraigo no tan solo porque vengo a estudiar, sino que tengo gente que siguen esperando a que yo esté ahí y tienen ese apoyo, hay un apoyo de la universidad. Sí. Así te dan ganas de seguir estudiando. Exacto. Por ejemplo, en las escuelas de mi barrio no, como que les importaba o no, no les importaba si vos ibas o no ibas. Dentro de todas esas actividades vamos a hacer una puntual que es ir a visitar la huerta. Sí. Pero ellos están como en rehabilitación, digamos. Exactamente, en una actividad de una huerta. Sí. ¿Qué cosas podríamos preguntar específicas con relación a la huerta, a la adicción al paco? Primer lugar, ¿por qué a la adicción? Segundo, si lo tratan bien. Porque la verdad que yo, de mi parte, yo creería que la pasan mal ahí. Si los tratan bien, ¿a dónde? ¿Adentro de la huerta o si los tratan bien en el barrio? De las dos maneras. Porque en el barrio ya por fumar paco ya te discrimina la gente, ¿viste? Ya te tiene miedo, va, o piensa que le vas a robar. La comunicación popular en América Latina, en Argentina, tiene una larga trayectoria y muchas expresiones, ¿no? Siempre ha tenido que ver con la posibilidad de ejercer el derecho a la comunicación y la libertad de expresión de muchos sectores sociales, pero con mayor particularidad con aquellas voces más silenciadas por distintos medios corporativos, pero también por formas de existencia que hacen que unos hablen muchísimo y otros no tengan la posibilidad. El proyecto Cronistas Barriales ya va por su sexto año. Iniciamos con una idea que es la que se sostiene, que es capacitar a los jóvenes de los barrios en la producción y en la formación de lenguajes periodísticos, con el fin que los jóvenes de los barrios puedan producir sus propias noticias. Nosotros mostramos la realidad y por ahí otra noticia no la muestra. Lo que tienen los medios son de siempre muestran más un poco a vista de lo que ellos ven y no de lo que vemos nosotros. Para mí es una gran diferencia. Otra cara, digamos. Claro, son dos caras. Fundamentalmente, el corazón de la comunicación popular está la idea de la emancipación, de evidenciar los conflictos sociales, de hacer que las voces que están afectadas por esos conflictos tengan la posibilidad de contarlo, de narrarlo, de decirlo, y a su vez generar conversación con otros y otras que no tienen la posibilidad de conocerlo en profundidad. Somos la otra mirada, ¿entendés? Ellos dicen algo y nosotros decimos otra cosa. Para mí decimos la verdad. Mostramos la parte baja que no muestran los periodistas de verdad, ¿entendés? En donde ellos no se meten, nos metemos nosotros y les mostramos la realidad y cómo vive la gente del barrio. Cronistas Barriales tiene que ser una herramienta para demostrar que en estos barrios del conurbano bonaerense puede haber muchos problemas como hay en muchos rincones del país. Pero también hay muchos proyectos culturales, organizacionales, educativos, políticos, que le dan esperanza
a las nuevas generaciones que, organizándose, pueden construir proyectos de superación, mejoramiento del territorio, petición, etc. Esto implica trabajar con la deconstrucción de la noticia, qué es una noticia, quién la cuenta, a quién le llega, qué sucede con eso, que produzcan sentido a partir de un lenguaje que creemos que es nuevo para ellos, que es tomar una cámara y filmar sus barrios. Y voy a tomar una expresión que no la dije yo, pero la dijo uno de los cronistas. Ellos dicen que cronistas barriales es emoción y conocimientos. Que deberíamos hacerlo en un 5 tomas, lo hacemos en 20, nos reímos. Ah, eso sí. Pero eso es lo que pasa cuando trabajas con jóvenes y más activos. La comunicación popular es una comunicación masiva, amplia, que quiere producir batalla cultural, pero para eso necesita de una diversidad de voces que no se caracteriza por la experticia de unos pocos, sino de todo aquello que presente una posibilidad de construir un mundo más justo, más libre, más soberano y más solidario. Bueno, vamos de camino a visitar a Irma, que pertenece a la comunidad Toba en el barrio de la Yapi Bernard Kipps. Hola. Hola. Hola, Irma. Hola. Hola. Buenas tardes. Es una experiencia muy linda. Digamos que... una experiencia que tampoco me quiero quedar con las ganas de seguir aprendiendo. Quiero seguir teniendo esas experiencias. El primer resultado es que finalmente se pudo construir un noticiero que tiene noticias de jóvenes de los barrios de nuestro territorio, digamos. Hoy el proyecto tiene aceptación de todos esos sectores con los que queríamos trabajar, digamos. Todos tenemos la misma posibilidad, ¿entendés? Pero depende de uno cómo quiere hacer la vida de él. La vida siempre te va a dar oportunidades. Esta fue una oportunidad que yo no la tuve y directamente me mandé sin saber qué iba a pasar y acá estoy. Me fue bien. Hay otro objetivo que también desbordó el proyecto, que tiene que ver con la cercanía y la participación activa de estos jóvenes en la universidad. Cronistas como un proyecto de extensión tiene una enorme tarea y un enorme objetivo que es de inclusión. A los 6 años nos llevamos muchas experiencias. Exacto. Conocimos muchas historias que en parte, en muchas me sentí identificadas. Porque son problemas que muchos los tienen y... pero que nadie los cuenta. A veces piensa que uno mismo, uno solo, nada más, y los demás no lo entienden, pero del otro lado sabemos que hay alguien que sí nos entiende y nos escucha. Me lleva la experiencia también de todo esto porque hoy estoy haciendo una carrera basada en lo que estuvimos haciendo en estos 6 años y pienso seguirlo para adelante. Corre la bola. Esto es una cadena. Los chusmas también. Sí, ¿viste lo que hizo fulanita de la esquina? Sí, no, el de la esquina. La doña Katy, claro, ¿entendés? Pero bueno, hay que, como dice Laz, ni cabida.